Bueno, amigos, ya son las 3 de la tarde y listos, nos vamos con 17 toneladas. Vamos saliendo aquí del campo 20, de acá de Cuauhtémoc, Chihuahua. Dejar circular por acá, Cleofas. Derecho puedo salir. Leo manos por terracería. Gacha. Gacha, gacha, gacha. Bueno, pues nos vamos a ir por Santebó para salir allá en Parral. Y de Parral, Jiménez. Y llegamos a dormir ahí en Bermejillo. Supuestamente de aquí a San Juan de Río son 1400 kilómetros. Derecho, Clefas, no la hagas de tos y la gallina es tuya. Todavía no llevo caminado ni un kilómetro y ya tengo sueño. Me levanté a las 5 y media de la mañana para salir de Chihuahua. Gire a la izquierda en el camino a Campos Menonitas. La Menonita con el triciclo. Pues sí, señores, fui para Hermosillo y resulta que me enfermé. Salí de Chihuahua el martes. Y el martes en la noche, en Imuris, me bajé sordo. Y pedí, no me acuerdo si fue pollo y no me supo, perdí el sabor. Y ya el miércoles en la mañana que me levanté a las 6 de la mañana, me dolía un oído, me dolía la angina y tenía punzada, dolor de cabeza.
el medicamento. Y ya el jueves que llegué a Chihuahua, venía yo ahí por Flores Magón, Chihuahua, y venía moqueando. Y dije yo, válgame Dios, ahora falta que sea COVID. Pero el cobijón que me eché para dormir. Entonces, el sábado me dice, tómate una. Aquí la tengo. Se llama Teraflu. En la noche me la tomo, la fui a salir, salí a la farmacia y la compré el sábado en la noche. Como a las 8 de la noche me la tomo. Y a las 8 y media empecé mal. Empezó a darme pánico porque no podía respirar. Dije yo, ahora sí me llevó la jodida, es COVID. Y si me voy al seguro, pues me van a entubar y ya no voy a salir. Entonces no podía respirar como por 20 minutos. Me desesperé, prendí el ventilador y pegué mi cara al ventilador para que el aire me pegara, lo frío. Y de ahí me fui a caminar 10 minutos, 15 minutos, ahí por donde vivo. Y llegué y seguía todavía, que no podía respirar, estaba paniqueado. Dije yo, no puede ser que sea el COVID. Entonces, a los 10 minutos ya pude respirar bien. No me dormí a gusto, dije a ver si no me amanezco muerto, ¿no? En la torre. Pues ya el domingo, pero para eso, cada vez que tosía, ya me dolía el pecho, ya no lo soportaba, entonces tuve que amarrarme un cincho alrededor del pecho para cuando tosiera no se expandiera además mi caja torácica. Entonces empiezo a ver YouTube sobre COVID y salió tres tipos de gripa, que es la gripa normal, que es la influenza y que es el COVID. Cuando tocó la influenza me asustó porque nunca me he inyectado contra la influenza para mi edad. Y que puede ser coco, no sé qué madres en los pulmones. Y neumonía, dije, ya me llevó la jodida. Me voy a la farmacia, me voy al doctor el domingo, me visto y me subo al carro y me voy al doctor. Ya me ve el doctor y le digo, oiga, quiero checar si tengo COVID. Entonces me dice, ¿desde cuándo empezó a padecer? No, pues tengo martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo son 6. No, dice, no es COVID. Fuera COVID estuviera hospitalizado, me dice. Y a ver, ¿qué es lo que siente? No, pues esto y esto. Abre la boca. Tiene una infección en las anginas. Por eso se le cierra y no pude respirar. Dije yo en la torre, ¿qué onda? Pues ahí te va esto y apenas estoy saliendo. Apenas estoy saliendo desde el martes de la semana pasada. Lo que pasa, uno se automedica y eso es lo malo. Dije, me duelen las anginas. Me dieron para la gripe. Que tos, me dieron para la tos. Teraflu y ahí estoy, pero nunca fui al principal, al grano, que fue la infección de la garganta. Domingo y lunes no podía hablar, apenas estoy hablando y me cuesta para hablar. Me
Pues sí, amigos, así es la cuestión del meollo del COVID, el cobijón que me eché. Vamos a dónde nos paramos. Ah, ya se lo voy a parar a comer. Como a 15 kilómetros rumbo a Satebó, hay un restaurante, ahí me voy a parar a comer. Menones, andan hecho madre esos compas aquí en la carretera. Haz de cuenta, sales de Casagrande a Flores Magón, traen camiones que corren a 140 y andan pero hecho garras. Y dije, ¿por qué los federales no le dicen nada a la Guardia Nacional? Y no te pelen, ¿eh? Son tocados por Dios. Pero bueno. Camionetas y mexicano, pues estamos bien jodidos. No sé por qué no hay unión o no sé qué onda, no hay hermandad, mucha envidia. ¿A ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Por qué el mexicano nunca progresó como el menonita? ¿Será por eso, verdad? Por ejemplo, hay otros menonitas ahí por Flores Magón. No me acuerdo cómo se llaman, que tienen 7 parejas, 7 mujeres. Y que todos se ayudan uno al otro. Oye, quién sabe, 7 mujeres está cabrón, si apenas puedo con una, voy a poder con 7. Va. Acabamos si venimos pesaditos.
Zacatecas, Tarahumaras, Córima. Cuauhtémoc.